me trae naranja la cabeza, me mata. ¡Hey! ¡Au! Hola, ¿cómo están? Acá estamos. Me lo pude hacer anoche. Fui a la cena con de Junior Achievement. ¿Eh? Achievement. Que venga Luis Gres. ¿Es un nuevo fast food? Junior Achievement. Sí, fui con señor Champagne. Que me invitó. Señor Champagne me invitó. Y escuché una cosa. Y los tenedores italianos. ¿No sabes cómo cantar? No empecemos, no empecemos. No, la señora, ¿cómo cantaba? Yo ya sé dónde conduce esta charla. Con tenores italiano, italiano. Sí, ya sé dónde termina esto. ¡Anda a cocinar! ¡No! ¡No empecemos a hablar de ese tono que te podrido! ¡Que se vaya a la Italia! Que... Chicas, les digo algo. Tengo en mi poder el video de esa ruina. Dale que hay un montón de gente esperando. Tengo ¿Vos estás pidiendo cosas. Terapia? Estoy pidiendo, tenemos una sesión. ¿Te digo? ¡Mi sillón! Por el tema de... Una sesión un día por medio no alcanza. Estamos viendo el tema de una sesión casi todos los días. Yo creo que te va a convenir sacar una tarifa plana, ¿eh? Como internet. Pagar un abono. ¿Ya me estás cobrando? No, no, no es así. Qué feíto eso. Yo pensé que esto era de onda que me hacías. ¿Qué está pasando? Cine de serie. ¿Qué está pasando? Están viniendo la prueba semanal, la semana del lejano oeste. Silvina arriba del potro, la casa en vivo. ¡Ay, no quiero más! ¡No quiero más! Malena, vení acá. Malena. No, es terrible esto. Pero no te mareas, ¿viste que no te mareas? No, no te mareas tanto. No, ayer, el otro día, yo ya no me podía ni levantar. Yo me dejó estúpido. La tengo en su lugar. Pará, que caí mal, pará. A la mierda, Nero. Ay, la reconcha, puta. ¿Estás bien? No. No. ¿Estás bien? No. Le dice el panza, ¿estás bien? No, le dice el negro. Ay, caí mal, la concha de su madre. Salí. Salí, Malena. ¿Qué te lastimas, Nero? Caí mal, boludo. La asiática. ¿Estás bien? Estoy diciendo que no, boludo, me duele. ¿Ves? Yo voy a subir otro ratito. ¿Ves qué? ¿Eh? ¿Ves qué? ¿Estás listo? Sí, ¿ves qué? Así está bueno. ¡No, no! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pon! Es terrible. A mí me dijo, ¿ves? No se dijo, ¿ves? ¡Ay, la concha! Mira la cara de pendejo, mira la cara de pendejo, mira. La cara de pendejito. Yo flameo ahí arriba, boludo. Soy una bandera, boludo. Está bueno. ¿Mi cara cómo era? Gritabas. ¡Ah! Ya lo tiene. Tu cara, boludo. Es que así está mal, así está recontra bueno. Porque no te... Con todo el tiempo, paisa.
¿Listo? ¡Me bajo! ¡Largate! ¡Me bajo en esta, yo! ¡Parada! ¡El timbre! ¡Vamos, Ale! ¿Cuánto tiempo, paisa? Vale, no, 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 tarde de cine en acción, parece. Esa es una de las cuatro pruebas que incluyen la Semana del Lejano Oeste. Es la Doma del Potro. Después, desde arriba del potro, con un movimiento más tranqui, tienen que enlazar un cactus. ¿Cómo te ves vos arriba del potro? Mareado. Mareadísimo. Y con posibilidades de que veas lo que cené la noche anterior. Ah, ¿sí? Ah, tenés ese problema. La segunda, sí, la segunda prueba es con el lazo al cactus. La tercera prueba es arco y flecha. Tiro al blanco. Pero mañana escuchame una cosa. Y la cuarta prueba es la herradura. Bueno, no digas que van a ganar, porque siempre los quemás. No, perdieron dos semanas seguidas. Ahora apostaron el 50% de su presupuesto. Evidentemente quieren tener una última semana sin tantas privaciones, porque para esta semana creo que tienen 21 pesos. Vamos a lo seguro, dijo Fernando, está bailando con la hermana. Vamos a lo seguro y todo. Con toda, con toda la plata, tirándola ahí por un juego que... Otra vez me hice el fake con el acento, ¿viste? ¿De qué? Hizo un fundido de carne a Abame. Ahí está. No se cuadra. ¿Qué pasó que se bajó? No, por el tiempo, porque ahora hay humedad. Claro, con el agua va cayendo y cae acá, ¿entendés? Ahí está, ahora, ahí está en el medio. Me queda el otro. Te digo que observándolo bien, tiene un look Robert. Robert está así como medio. ¿Robert De Niro? No, Roberto me parece que no se lava el pelo en la casa. Me parece que tampoco. Sí, me parece que hay un poquito de mugre. La cantidad de gente que hay. Digo que si te parece. ¿Cómo está? Divino, lo prometido. Estoy en uno de los lugares máster de momento y con la Presidente. Estoy en la Feria de las Naciones de COA y con la señora Presidente sí, con Pollero Carmen. ¿Cómo estás, divina? ¿Cómo estás vos? Feliz de tenerte. Feliz. Ay, muchas gracias. Nunca vi tanta gente. Joder, ¿qué están vendiendo? Bueno, esto es Feria de las Naciones. Estamos vendiendo artículos de más de 20 países sin recargos aduaneros a precios realmente increíbles. ¿Pero qué puede venir a ver la mujer argentina que nos encanta? ¿No es así, Maru? Agarrar el bolso, la tarjeta o la plata y andar a hacer gastarete, ¿no? ¿Qué podemos comprar? Puedes comprar regalos para Navidad, puedes comprar cosas para la casa, para los chicos, para la señora y con además el agregado de que estás haciendo una buenísima obra de bien. Y hay de todos los países cosas. Tenés de todo, una enorme variedad. ¿Hay elefantes de África? No. ¿Elefantes de África? No. Pero ¿hay alguna otra cosa que...? Por ejemplo, yo quiero una chabomba italiana. ¿Hay chabombas italianas? No. Bueno, no hay eso, pero hay muchas cosas. Vamos a seguir con la máster, porque el lugar está para no perderse nada. Yo me voy de compra con Carmen, ¿no? ¿Usted compró muchas cosas? Sí. ¿Qué compraron? La segunda vez que vengo. ¿La segunda? ¿Y qué compraste? De todo. Carteras, jarrones, ¿y de dónde? Porque lo interesante es que sean de otro más y en otro lado. ¿De dónde? De acá, de allá, del fondo. ¡Ay, qué lugar raro! De acá y de allá. Seguimos mucho más en Feria de las Naciones. La gente está que arden y mis varices están excitadas por comprar algo. Ya estamos, ¿eh? Permiso. Hola, no. ¡Ay, me encanta! Yo voy siempre a Feria de las Naciones. ¡Qué lindo! ¿Va a seguir telemostrándonos lo que se compró? Ay, pidámosle que traiga los turrones para Navidad, ¿no? Bueno, pónganse las piletas porque ahora sí vamos a bailar. Es dominicano, pero vive en la Argentina. Con su mezcla de merengue y cuarteto nos canta Quiéreme, Giancarlo. Recuerdo su melancolía, corro al teléfono que juega conmigo. Sabes que sin tu voz, amor, estoy perdido. Trabajo en voz y más para cantar todo lo que respiro. Es inútil sin ti, mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando a la suerte. Quiéreme como te quiero yo. Yeah.
los chicos ahora llegaron al momento del lazo. Obviamente están ensayando, esta prueba la rinden el viernes. De la silla que me cambiaron de silla. No, estamos chumbeando un poquito el vaso. ¿Esos botines son para jugar al golf? Sí. No, son los botines muy lindos que me dio Tete de Franco Pasión. Está lindo. Bien, bueno, sí, son lindos. ¿Querés espiar la casa en vivo cómo están practicando el lazo? Ahí está Gustavo arriba del potro tratando de enlazar un cactus. Vamos a ver la casa en vivo. ¡Ay, maldita yegua! Se corrió, me bajó la cabeza. Chiquero. ¿Me subí? ¡Volé la pata! No, 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 vení de este lado. ¿Te agarrás acá? ¿Le volé la pata? Así. Sí, pero con el. No puede ser que no puedo. Sí, sí, cómo no. A ver, para. Ahí está. ¿Y ahora? Salta. Esa fuerza. Esa fuerza, dale, fuerza, 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 fuerza. ¿La una? ¿La dos? No, no. Bueno. Ahí está. Para, pero es que agarro la soga, toro. Toro borracho. Este es primo Pepino. ¿Tiene bolsillo, Chibi, o están rotos los bolsillos? Están así. No, están rotos. Sí, es así, es así el jean. Sí. ¡Pará, toro! Sí, pero vas a encontrar la caballa. Mira, el alambre ahora. Mira, che, el sargento matica alambre ahora. Mira. Mira, el sargento Ramírez, matica alambre. Toma, esto tenés loca. Para, torito, para que me acomodo. Toma, agarrá. Agarrá. Qué una batidora. No, no, vos. Bueno, vos, dame vuelta, toro. Escúchame, esta agarrala acá con el dedo este. Así, y estas, porque estas son las que tenés que largar. Esta. Todo el largo, ¿no? Esta, la del dedo gordo, no. Ok. Ya de María. Para, toro. No, pero tenés que largar, o sea. Sí, me olvidé de largar esta. Pero así, porque no se te vaya el coso. Esta la tarda. ¿Pasa que si donde te dé vuelta? Bueno. Y esto agarralo con aquella mano y largas todo. Bueno. Dame vuelta. Ay. Ahí está, ahí está. Cuando te dé vuelta y cuando. Bueno. Pero tenés que soltar porque si no la soga no llega hasta allá, ¿eh? Bueno. No, para que me hagas. ¿Te vas a bajar? El paisa enseñándole a Silvina cómo enlazar. Ahí está lo que tienen que enlazar, ¿ves? Está complicado estar con esa remerita de... en el potro, ¿no? Le queda bastante bien, ¿eh? La cortadita linda, está... Está sabrosa, está linda. Sabrosa, pero qué cosa. No, sabrosa, entendía que bueno, qué calor. ¿Cómo es esto? ¿Están ensayando? ¿Estamos a día martes? Están ensayando, estamos a día martes. El viernes rinden esta prueba semanal por la que apostaron el 50% de su presupuesto. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está, está caldente? El, sí, está caliente. Están los ánimos. Saben que están en el tramo final del juego. Los tres que ya son finalistas, Gustavo, Alejandra y Silvina, están esperando que el sábado salgan Roberto o Javier para festejar cuando queden los cuatro finalistas y agarrarse un pedal. ¿Y Roberto cómo está? ¿Cómo decís esa palabra? Está bien. ¿Pero qué coche? Pedal, dije, como la bici tienen pedal. Ah. Están muy mal educados. No, para me nada. Me están de no importa, pero lo estás haciendo, que es lo más importante. No importa, pero lo estamos haciendo. No lo hagas más. Vamos a ver un adelanto y quiero que prestes mucha atención. No te quiero contar nada, quiero que lo veas y después me digas qué opinás. Un adelanto de lo que se va a ver hoy a las 20:30. Mirá con atención. No comparto la infidelidad, pero bueno. No, no, yo tampoco la comparto. No, yo tampoco, la verdad que no. ¿En teoría? No la comparte. Mira, me acordaba, no comparto la infidelidad. No, boludo. Pero las mentiras piadosas sí. No, qué yo te pego un cazote en el culo, te dejo un sándwich mía para no quedarte hambre en el aire. Yo nunca le mentía, pero en esa oportunidad le tuve que mentir porque si no, ¿qué crees que haga? Pero no le mentí para engañar, para darle cosas. ¿Qué era donde se que te ibas vos? Cuando me vine a Buenos Aires, le ¿por qué dije, te reís? Porque vos, cara, me estás haciendo quedar como una chucha. No, no te hago, si yo lo he contado. ¿Eh? Si ya sabe, boludo, cuando vio todas las cámaras en mi casa, que se enteró de todo, o sea. Mira, si te decían no, ahora no puedes entrar porque al final agarramos una chica que. Otra cordobesa más bonita que vos. Y bueno, ¿qué querés que dice? Ya está, ya me había peleado. Pero. Las lágrimas de cocodrilo son infaltables. Pero de hecho, no, porque, o sea, se pasa que no lo conocen ustedes, por eso no me entienden. Ya sé, no, yo pero, te entiendo lo que vos me decís, pero ¿sabes lo que pasa? Si tu novio te manejaba el tema de esa manera. Yo le decía, ponele, me tenía que venir acá a Buenos Aires para el casting, digo, bueno, me voy a Buenos Aires.
¿A qué te vas? Por trabajo. ¿Entendés? No le mentía que me iba no sé dónde y me venía, le decía que me venía a Buenos Aires, pero bueno, en vez de decirle que venía a un casting de Gran Hermano, decía que venía por trabajo. ¿Y por qué no te dejó estar en Gran Hermano? Porque no le gusta. Hay gente que no lo comparte. Porque pensaba que todas las minas de Gran Hermano eran las turras. Entonces que yo iba a hacer una turna más de Gran Hermano. Y yo me quiero poner de novia con el negro y no quiere. Yo me quiero poner de novia con vos, negro. ¡Vení, mamá! ¿Qué sé yo? ¡Uy, la madre puta madre! Yo creo que también todas las parejas son distintas. ¡Cómo pesa, te tiró! Vení, mi negra, vení. ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa? El culo es hueso. Ah, bueno. Ay, qué linda la bollita. Es una brújula vos, boluda. No, pero no ves que... Anda a lavarte la c***a. Estás muy mal educado. En serio, te digo. Estás muy agresivo. Porque te estoy diciendo bien. Bueno, no te voy a hablar. Cuando quieras hablarme bien, como yo te hablo, háblame. Porque me hace mal que me trates mal. ¿Qué viene a ser la señorita después de 110 días? No, yo soy ganado. Uno de esos dos va a salir el sábado. El que quede, obviamente, está en la final junto con Gustavo, Silvina y Alejandra. Hoy a la noche vamos a ver algunos conflictitos de cosas que sucedieron en la casa. Y una medio discusión entre Gustavo y ¿a causa de qué? A causa de la tensión, de saber finalmente quiénes son los cuatro que llegan al último tramo del juego. Quiero saber algo, ¿todos dijeron quién votó a quién y todo eso? Sí, quedó todo totalmente blanqueado. Y está todo bien. ¿Vos cómo estás? O que sea que fue bueno eso. Sí, ¿vos cómo estás? Te noto que estoy como tensionada. Tengo esta parte que me va de acá para abajo. ¿Y a nivel psiquis? ¿Y se me ve la cara o no? Se te ve en la cara. Vamos para allá. ¿Qué tal el deportivo, eh? Sí, ahí haceme eso. ¿Qué tal el deportivo, no? Vos no sabés. ¡Ay! Hoy hay sesión. ¡Ay, tenemos sesión! ¡Bien! ¿Cómo está el tema? ¡Ay, qué lindo! Vos sabés que la gente. Ponete el saco. ¿No tenés delantal? No. No, eso va a ser cuando te dé el diagnóstico. Yo digo algo. Yo delantal y vos camisa de manga larga. No me vas a cobrar, ¿no? No, jamás. Bueno, escuchame una cosa. Quiero saber, quiero saber de Lucía. ¿Cómo está Lucía? Ay, tengo una cosa con Lucía. ¿Qué pasó? Tiene unos escapes de gas terribles. Opa. Perdón. Es bueno. Perdón. Pero tan chiquitita, uno se asusta. Escapes de gas. Gasificado ha salido, pero terriblemente. Tipo bomba de la bomba de impacto. ¿Cómo te la explotó? Pregunta es. De repente solamente... a la noche te explico, toma leche y hace. ¡Upa, carajo! Y uy, terrible. Y se prepara, se hace toda chiquitita, se encoge y de repente. Como un Pikachu, toma fuerza para es rebotar. Es una cosa que no se puede creer el tamaño de ese personajito y lo que puede llegar a reproducir internamente. ¿Qué será? Te hago una pregunta. ¿Será la leche? En respecto a los sentidos, ¿a cómo lo vivís vos con los sentidos? ¿Lo vivís con el oído? ¿Lo vivís con el olfato también? ¿O solamente sí, con el... Sí, se pone candente el tema. Lo preocupante es que parece que fuera una persona de 50 años. De esto se desprende una segunda pregunta. Yo estoy preocupada. ¿Vos sabés una persona de 50 años cómo... Y sí, me imagino. ¿Cómo flatulea? No, porque yo lo que me preocupo es... Yo lo que estoy preocupada es lo siguiente. Pues yo digo, por ejemplo, ¿no? Pensá que tiene un mes de vida y hace esto, ¿no? Come, que come como una loca y ¡pum! ¿Quién nos espera cuando la niña tenga 5 años? ¿No? Quedaría muy lindo, muy fino. La nena, ¡pum! ¿No? Bueno, tenemos 5 años, tenemos 5 años para habituarla, para educarla. Terrible, con ruidos por ejemplo, de espamento. Por ejemplo. Entonces, ya, pues viene, ¿viste el chiste? ¿Viste el chiste? Toca bocina en el... Sí. En la bocina y después viene... ¡Push! Te hago una pregunta. ¿Vos notás ese tipo de actitudes en Tonchi? No, Tonchi no, era más fino. Más moderado, es un violín. Sí. Tonchi es un violín. Sí, sí. El Tonchi lo hace más... Así. Como introvertido. Se va a un lugarcito y es en silencio. Lucía... ¿Quién sale al papá, Lucía o Tonchi? No sé, ¿viste? Es una cosa... El papá lo hace de noche, cosa que no escucha. ¿Y a la... ¿Alguno de los dos sale a la mamá, no? No, la mamá no es así. La mamá no hace. La mamá es una reina. La mamá es una reina. Sí, no, la mamá estas cosas no hace. Está perfecto. No, está y aparte es muy silenciosa. Noto que con la autoestima estamos bien. Pero estamos trabajando el tema. No se te quemó ningún lomo más. No, pero me pasó algo terrible. ¿Vos sabés lo que me pasó hoy? Vos sabés que hoy sentí que un cable se me desconectó. Vos fijate lo que me pasó. Bueno, tuve un llamado telefónico. Llegamos a un punto importante que hay un delay de 20 años. Me preocupé hoy. No, pero...
Se desconectó hace 20 años y te enteraste hoy. Hoy me preocupé, lo sentí, lo sentí adentro internamente y dije, ¿qué me está pasando? Me preocupé porque salí del gimnasio, con toda la adrenalina del gimnasio, y quise marcar el numerito para los mensajes del celular. Y no me podía salir el número. Y la llamaste a los bomberos voluntarios de Villa Chenaguzzi. La llamé a la superior y no me enganchaba el teléfono superior para decirle, ¿cómo, qué marco para escuchar mis mensajes? El teléfono me explotaba y no lo podía conectar y ponía ti-ti-ti-ti y nada, y ti-ti-ti-ti y nada. ¿Son recurrentes? ¿Por qué me pasó eso? ¿Son recurrentes estas actitudes en vos de tener algún percance en tu vida cotidiana, personal, y llamar a la productora ejecutiva? Sí, porque... ¿Cuántas cucharadas de óleo calcario iban en el culito de Lucía? Y tu oso que te diga... Necesito. Ya te digo. ¿Por qué será que necesito? Buenas tardes, Mar del Plata, 8. Necesito. Necesito eso. ¿Volveremos a la etapa donde necesitamos la cucaracha para escuchar óleo? Necesito que alguien me hable. Necesito que alguien me hable y que me diga lo que tengo que hacer. Y necesito... Lo que me doy cuenta es que voy andando sola por la calle y que voy... ¿Cómo te puedo explicar? Hay algo problemático. Hago las cosas y las hablo internamente y las expreso. Estoy, por ejemplo, en la bicicleta haciendo mis ejercicios, e internamente me amedrenta todo lo que pienso y lo expreso. Lo hablo. ¿Sos de hablar en el remis? De hablar sola soy. ¿No sos de hablar con el muchacho del remis? Sí, mucho. Bueno, noto que van cambiando seguido. Incluso preguntan en la puerta, ¿te hizo bien la medicación? Sí, estoy más tranquilo. No, tengo uno que me sigue, pero es verdad. Es como que me desboco. Sí, ¿no? ¿Por qué será? ¿Me desboco? Hay varios que pidieron el traslado. ¿Pidieron traslado? Sí, con el remis. A cualquier lado. Sergio es el que más me sigue. ¿Sergio es? Sí, Sergio me sigue. Y tengo otro problema. ¿Por qué? ¿Por qué es que...? O sea, no sé si me pasa a mí nada más, ¿no? O a le ver. Pasa a la gente, o te pasa... Porque con esto vamos a ir redondeando. Es con el tema masculino, ¿no? No es por echarle un palo a Barney, saben que yo Barney estoy toda re bien. Lo que pasa es que el tema que me pasa es lo siguiente. ¿Por qué los hombres no pueden dejarte disfrutar de un placer? ¿Viste? Te ven sin... ¿Qué pasa acá? Ay, pensé... Me preocupé. Uy, llegó Bernie, vamos todos presos, dijo. No. Me están atosigando, señor, me estoy preocupada. Otro hombre que no te dejaba disfrutar de un placer. No me deja disfrutar. ¿Por qué uno está, viste, dos minutos, por ejemplo, tomando un café con mi amiga Carla, desayunando tranquila, y vienen los hombres y ¡pum! Te tiran un palo. ¿Quién vino? Mi hombre, Bernie. ¿Por qué viene y te... Pin, ¿qué es? ¿No dejar que uno disfrute? ¿No permitir el goce de la persona que quiero? ¿Qué dijo Bernie en este caso? Me tira palos, me preocupa. Me preocupó con que yo no hice bien las compras, con que lo que gasto no lo recrimino. Vamos a hacer una cosa, porque ya problemas. Estamos llegando al tiempo. María José, la chica no tiene prepaga, no, se le venció la de Teleoncio. Sacá el talonario, sacá el talonario. Sacame Leoncio. Porque está Leoncio ahí que lo tiene vencido, lo mandó. No hay problema. Vino me paga el escribano, me paga el escribano. Habla con Mariana que te mande dos tortas Rogel y ya quedamos. Perfecto, arriba. María José, vamos a trabajar sobre el tema de Bernie, de que si él te tira un palo, vos no se lo devolvés. Ponés la otra. Yo me lo trago y me... No, eso tampoco está bien, mi amor. Eso tampoco está bien, mi amor. No, pero las bochas me salen por acá. No. Vos, él te tira un palo, recibís, decís, yo, una reina, esto queda acá. Sigo desayunando con mi amiga Carla, disfruto de este momento de mi vida. Trabajemos en eso esta semana, ¿está bien? Sí, vamos a hablamos trabajar. En la próxima. Mañana hablamos, por favor. Bien, María. ¡Oh! Llegó en el momento a cocinar. Llegó el momento a cocinar, ¿qué lindo? Pasa? Ábrele, le bajó esto? La oreja. ¿Por qué le bajó la oreja? Parece la cucharda de Palermo. Basta, mami. Escuchame, se van a dar cuenta, tonto. A ver si la gente se da cuenta. ¿Qué es una pena? ¡No! ¡Para un poco! Ay, bueno, les contaba que hacía una cena divina, re pitucona, con el señor Yandón, con su mujer, con Yanela Neira. Neira, la peruana. De la peruana, con su representante y con unos amigos del señor Yandón divinos. Y fuimos al Junior Achievement. Mira, y me regaló a mí este platito que agradece a Telefe por compromiso y apoyo. Para poner la defensa. A Telefe, pero yo soy la representante. No había nadie de Telefe, que estábamos. Sí, estábamos todos. Estaba ella, que es la reina de Telefe. Cuando fuiste, estaba Portal, estaba Raúl con Lucía. El loco de los monos. ¿Sabes que me dijeron que soy la nueva Popostar? ¿La Popostar? Sí, me dijeron que soy la Popostar. Lucía tuya. No, dice que yo canto también, que voy a salir de grande de nuevo. Yo les cuento algo. Vos sabés que yo ayer me... Basta, Palomo, porque te voy a fajar, Yo ayer... Pará, no me dejan terminar la frase. Sí, basta. Ayer venía en el auto y estuve practicando. Ven conmigo.
ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Esa es la pasión de na, na, na. ¿Cómo era, Cari? Haceme. Esa es la pasión. Me olvido la letra. No importa, no importa. Igual sale sí, bárbaro. Yo estoy preocupada por lo que está. Ahí vamos. Y el otro baile pone la música encima. Dale, dale, manija, dale. Dale, dale. Mueva, mueva, jefa, vamos. Vamos, jefa. Mirá, mirá. Baby, vamos, Popo Star. Es la pasión, en el corazón. Vamos, Popo. Popo Star. Dale, vamos. Tarareala, tarareala. El psicólogo, que viene el psicólogo. Vamos pasando. Solamente tú, acércate a verme. Solamente tú, porque me enloqueces. Solamente tú. Ay, me apasiona. ¿Te parece? ¡Evo! ¡Evo! ¡Ídola! ¡Ídola! Bueno, sigo insistiendo que si supieras la letra, sí, sería mejor. No, porque haces, claro, te concentras y hago bien los movimientos. Claro. Ya voy mejor. Claro. Hoy no hacemos micro con Washington. Ah, les cuento otra cosa, pero pará un minuto que voy a cocinar primero si vas a hacer nada. Michael Jackson, quería ver si vas a estar en el disco Beneficio ese pasado mundo. ¿Vas a estar para cantar? No, no me digas así. No, mira, banda Cristina Zorrilla me quiere dirigir, ¿eh? Sí. Ojo al piojo, ¿eh? Que tan bueno, pava no soy. Pero ya el médico China ya le dijo que estaba mejor hoy. Tomó la patilla y dice que agarra boleo otra vez. Vamos a poner cerdo, vamos a un cerdito así sardineado. Que no lo quiero ver en ningún restaurante de Buenos Aires. No, yo. Anotamos. Sardineamos el cerdito, una parte de la paleta del cerdo, con un poquito de aceite de oliva. Entonces le puse un poquito de sal en los puervos que están acá sofreyendo. No, es bueno la sal. No, nunca. Para atrás. Agua se muere si le tiras sal. Parece por el plato. Escuchame una cosa, eso se va sofreyendo. ¿Eh? Me gusta esa palabra. Sofreyendo, está bueno. Sofreyendo. Es brasileño, claro, ¿por qué? Sofreyendo. ¿Sabes qué hacer un señor? Me encantó, ¿no? Porque se bajó un señor cuando llegamos a la cena y bajaba de una camioneta y dijo, che, estoy muerto de hambre, estoy muerto de hambre. Y me vio a mi hijo. Qué parecida que anda a cocinar algo. ¿Esta no es la chica que cocina? Entonces le digo, ¿por qué no me cocinas algo? Sí, señor, le voy a cocinar. Bueno, ¿no la mataste a la camioneta de nuevo o no? Eso es gracioso que te dice. No, pues estaba bueno. ¡Cocinera! ¡Hacemos una buena Estaba bueno. Estaba bueno, pero eché la situación que Randy justo se vio llevar el auto. ¿Podés terminar esta comida que estamos cocinando? Che, ¿podés terminar con la comida? Apurate. Dale. ¿Te calentás cuando digo que hay que estar? ¡Basta! ¡Anda a cocinar que la gente está esperando! ¡Toda la nota y la gente! ¡Sabés que la gente está esperando! ¡Mamá! ¡Ya está cocinando la papa toda! ¡Pero se pone como loco! ¡Loco! ¡Que hay que inventar el señor! ¡Que la camioneta ni la camioneta! ¡Por el amor de Dios! ¡No me apoye! ¡No me apoye! ¡No! ¡Sáquen de acá! ¡Por Dios! Tranquilo, no es el rico lindo usted. No, pero en camioneta, italiano. ¿Y qué? ¿Los que andamos fititos nos servimos? ¿Los que cantamos en castellano no servimos? Siempre camioneta, italiano y cantante. Bueno, ya está. Camioneta italiana. Ahora seguimos, ya está. Me dio un par de zapatos italianos. Tranquilo. Va a llorar, va a llorar. Acá, que se vaya a cargar. Va a llorar. No, digo, ¿por qué? Sí, todo. Que se vaya caramelizando con el cerdito. Él le va haciendo como una especie de dulzor al cerdo y se va caramelizando y se va haciendo como una pasión. ¿Qué cosa? ¿Vos sabés que últimamente tengo tantas cosas que hacer que me pasa que las pelotas de trefa las tengo acá? Por otro win tenemos acá la verdura. Tenemos porro acá en el aceite. Le vamos a agregar unos pimientos. Muy bien el escribano ayer en Video Match con mi corbata. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se puso la camiseta! Eso es un hombre. ¡Aprendan! ¡Aprendan! Devolución de atención. No, ¿qué atención? El escribano me quiere. Cebollitas pequeñas, acá rehogamos también. Ese es un caballero, el escribano. Uno shiitake o champiñón, sí, tienen que aprender ustedes. Esto es como un sarteneado de todas las verduras. Por otro win, al cerdo le voy a incorporar salsa de soja para que se vaya a caramelizar. Es como un sarteneado así, como chainguiza, arigato, ahí está.
Bueno, very good. Entonces, sarteneamos esto, la cebollita, los champi, los pimientos. ¿Sabes que estoy contenta? Porque está mi amiga Carla y me está solucionando ¿Y temas. ¿Y estás disfrutando? Sí, me está solucionando temas. Viste que siempre pasa un equilibrio. Es bueno. Qué idea. Ricotor, le pongo unos tomatines. ¿Qué pasa? Marcelito te quiere devolver el tortazo. Dijo que había un problema, que quería venir por el tema de la torta. Está todo bien. Ah, me olvidaba que ponemos acá un poco de jengibre también. ¿Eh? ¿Jengibre? Jengibre. Así, vos sabés que me olvidaba que tendría que contarles algo importante. Y ahora me olvidé. ¿Qué era que lo tenía que contar? ¿Por qué me pasa eso? Tu amiga, el cumpleaños. Un cumpleaños de Jorge Marchetti hoy. Es el cumpleaños de Jorge Marchetti. ¡Bravo, Jorge Marchetti! A ver, que los cumplas feliz. Que les cumplas feliz. Que los cumplas, Jorgito. Que los cumplas. Que los cumplas. ¡Feliz! ¡Qué grande, Jorge! ¡Uri! ¡Cante a Uri! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cante a Uri! ¡Cante a Uri! ¡Cante a Uri! ¡Cante a Uri! ¡No, no, no empecemos de nuevo! ¡Cantáselo que te dé lo que te ¡No entiendes de italiano! ¡Eh! ¡No empezamos! ¡No! ¡Y con la cocina! ¡Me tiene loco! ¿Qué es que le va a robar una camioneta de regalo ahora? No sé, no sé cuándo lo voy a hacer. ¡Qué lindo que estaba el italiano! No, para que no puede volver. Sí, ya te llame, por Dios. ¿No puede haber en la Argentina un hombre así que no sea italiano? No, no, no. ¿Qué imposible? ¿No nos puede llevar a Italia? Yo soñaría con sentarme una casillita de Italia. Saludos a toda la comunidad. Ponemos ananá, un poquito de ananá en lata. Con las verduritas ponemos una ananá en lata. Sí, con el cumpleaños de Marquete, que acá, la comunidad ya teníamos, ¿se puede callar, por favor? También hay un cumpleaños. Sardeamos acá el ananacito y con el jugo de ananá. Con el jugo de ananá, que acá lo calenté un poquito. ¿Qué hago? Agregué acá el jugo de ananá. El jugo de ananá agregué acá y ahora agrego el cerdo y mezclo todo. Es para que te asustaste. Ahí está, mezclo todo. No, ¿qué hizo? Es un agridulce, un cerdo agridulce. Me extraña, guiso, qué cosa. Bueno, una vez que tenemos el cerdito, acá, por las manos, mascateo. Bueno, ¿cómo servimos? Con un perejil picado. Y hoy tengo problema de... Es el cortocircuito. ¿Cómo? El gallo ese es el de las 7 de la mañana. El gallo Claudio. Gallo pico. ¡Lanza la bola, hijo! ¡Lanza la bola, pelota, muchacha! ¡Tú eres un gallo Claudio! Me gustaba el gallo Claudio. Bueno, ahí está. Le mando un beso a la escuela número 18, distrito escolar 13, Parque Avellaneda, segundo año. Anotamos la receta y servimos el cerdito, ¿dale? Ahí vamos. Muy bien, para este cerdo agridulce vamos a necesitar 1 kilogramo de carne de cerdo, 6 cebollines, 1 kilogramo de tomatines, 250 gramos de portobello, un atado de puerros, un pimiento rojo, un paquete de choclo, 3 cucharadas de azúcar rubia, una cucharada de jengibre y una lata de ananá en trozos. También 2 cucharadas de aceite de oliva, 1/4 de taza de salsa de soja, 1/4 de taza de vinagre, sal y pimienta, media taza de perejil picado, 2 cucharadas de harina y 1 taza de almíbar del ananá. ¡Oh, ha quedado espectacular! ¡Mirá qué rico el cerdito! Bueno, una cosa de locos, divine, riquísima. Y ahora sí, a seguir bailoteando, canta nominados Giancarlo. Giancarlo al confesionario. Ahora vamos a nominarlo. A todos, ahí. ¡Vamos! Duro de matar. A bailar. Sí. Yo te lo dije a ti, que te iban a cambiar. Yo te lo dije a ti, que te iban a cambiar. Que tu mejor amiga a tu casa iba a entrar. Amigo a tu casa y ventar. Tú me decías a mí que era un gran hermano. Tú me decías a mí que era un gran hermano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. En ese juego ingrato,
mira, yo no me meto, para que no me nominen como lo que están adentro, para que no me saquen como lo que están adentro. La Mauro está, todos están, Fabián está, allá en Catamarca están, en Córdoba capital, en Buenos Aires, sí, están nominados en San Juan, en Mendoza, en Santiago del Estero, en Santa Fe, están nominados en todo el país. Eso. ¡Como me río! ¡A bailar! Tú me decías a mí que eran gran hermano. Tú me decías a mí que eran gran hermano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. Para que no me nominen como lo que están adentro. Para que no me saquen como lo que están adentro. Moreno está, todos están, Fabián está, el Moro está, todos están, bien nominando, ahí. ¿Cómo? ¡Yalman! ¡Mami! Gatón está, todos están bien nominado, nominado, al mango. ¡Mueve! Para todo el país. ¡Bum! ¡Mueve! Giancarlos, estás nominado. Ay, mi madre. Vamos a hablar con el participante que va a jugar en el panel. ¿Tienes eso? A ver, ¿estará por ahí Clara Mirta? Hola, Clara. Hola. ¿Cómo te va, Clara? Hola, bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, me alegro, Clara. ¿Con quién estás ahí en casa? Estoy con mi familia, mi hijo y mi esposo. ¿Tu familia, tus hijos y tu esposo? Sí. Bueno, me imagino que les gusta Gran Hermano. Sí, todos los días. Por mirar todos los días Gran Hermano y obviamente haber mandado la cartita por Oca, se ganaron, y ya es de ustedes, y compártanlo, no quiero que se peleen, este espectacular set de productos. Ahí tienen de todo, Clara. Gorrito, bata, agenda, toallón, lápiz, mate, todos los productos de Gran Hermano ya son de ustedes, ¿sí? Gracias, Mariano. Se lo merecen, Clara. Y ahora, tu participante favorita es Jimena, ¿sí? Sí. Vamos a buscar en el panel las tres primeras chances por una computadora. A ver, Clara, ¿dónde te parece que está Jimena escondida? El 1. El 1, a ver si está acá Jimena. El novio, le pegaste cerca, ¿eh? Está el amorcito de Jimena. ¿Otro número? En el 2. A ver si está al lado, mirá si están juntitos. No, pues son amigos, se llevan bien. Están uno al lado del otro. Última chance por la compu. El 5. Magali está en el 5. No te preocupes. ¿Cómo te viene un televisor y una videocasetera? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Tres números más. A ver si encontrás a Jimena y te llevas esos premios. El 10. El 10. No está trabajando Natalia hoy. ¡Pablo está en el 10! ¡Otro número! El 12. El 12. A ver si ahora Natalia encuentra a esta Lucho en el 12. Otro número. El último por la tele y la video. El 4. El 4. A ver, Natalia, si tenemos suerte con Jimena para Clara. Uy, para el otro lado probemos. A ver, ahí está. Carolina estaba en el 4. Bueno, la videocasetera sola, tres numeritos más. Vamos. El 8. El 8. A ver, Natalia. Silvina, dos numeritos. Clara. Que aparezca Jimena, viejo. El 9. A ver si está acá Jimena. Máximo está en el 9. El último número. Vamos, Clara. El 7. Es este sector del medio. A ver si ahí está Jimena. Alejandra estaba en el 7. A ver, dame una mano, Natalia. ¿Dónde estaba Jimena? Ahí estaba Jimena, en el 3. Clara. Bueno, los puntos me ganaron con mamá. Sorry, ahora estamos en el patio de comida con toda la comida auténtica. Te digo que hace vuelta al mundo en 180 grados con el queso. No, por favor.
¿Estos son quesos de Neuquén? ¿Dónde son? La agrotécnica de Tandil, Ramón Santamarina. ¡Mirá lo que son estos chorizos! Es una excitación para cualquier mujer que le encanta morfar, obviamente. Un rogi rogi para todo el mundo. Adiós, ¿eh? Es impresionante las cantidades de variedades, no solo de comida, de todos los países. Permiso, esto no es un... ¡Esto es Patagonia Argentina! ¡Ay, tenemos licores! ¿Cómo le va? Ah, ¿qué estamos? ¿Qué es eso? ¡Champán! Lo que me encanta a mí es champú. Esto es natural, ¿no? De las bodegas de Río Negro, Neuquén, de una familia Ramírez. Mirá lo que Ramírez tenía champán. Con los ahumados de la familia Weiss. Ay, tenemos a toda la familia. ¿Y las familias Lancaster no hicieron nada? No, está cerrado aquel, mi amor. Este, me va a convidar un champucito. La estoy pasando pipí entre el falor. Gracias, ¿eh? Un poquitito. Salute por la Feria de Nación. Sigo recorriendo, permiso. ¡Ay, dulces! Voy a engordar como un llanto acá, permiso. ¿Esto que son dulces de dónde? ¿De Bariloche? ¡Ay, lo de los ñomos! ¡Ay, cómo me encanta! ¿Lo hacen ustedes propiamente con sus propias manos? ¿De dónde es? De Bariloche somos. ¡Ay, qué rico! Todos los dulces cayeron entre el champán, el dulce. Ya seguimos, ¿eh? En el patio de comida, también en todas las ferias de naciones. La. ¿Y eso que el rey de la pata? ¿De qué país es? Esto es Argentina. Basta, Tere, se está comiendo la feria entera. Mañana más vale que nos traiga algo. ¡Hala, Pipetúa! Bueno, éramos pocos y llegó Axel. Ahí está. ¿Quién es? Ay, no te pongas nervioso, ¿qué es la cachavacha? No, qué pelo. No. Cuidado con la reconozco. Es hombre y usa esto. ¡Ay, ya sé! ¡Harry Potter! ¡Lo saqué! Sí, uy, rompí todo. Sí, Harry Potter, ¿quién dijo? No, Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. ¿Harry Potter dijo o no? Sí, alguien dice. Dijo, no. Ahora, ¿cómo te queda? ¿Me queda bien a mí? Ay, a mí yo siempre soñé con hacer esto. ¡Ey! Remontar vuelo. ¡Epa! Siempre me encantó. ¿No remonto? Ahí está. Estamos. ¿Está todo a mí bien? A me gustaría actuar de bruja también. Entonces, hago todo esto porque el viernes, material exclusivo de Harry Potter para vos. Y para vos. Ahí. ¿Vamos a tener acá el material? Es cosas que no, en ningún otro lado. Ah, yo te digo algo y esto lo digo en nombre de la directora. Más vale que es la superiora. Más vale que llegues temprano a traer el material, ¿eh? Porque te fajamos. Muy bien. Tenemos el desafío de famosos hoy. Muy, pero muy especial. Con una actriz que realmente todos nos vamos a alegrar de verla. ¡Julieta Fasani! ¡Buenas tardes! ¡Qué linda que sos! ¡Ay, Juli! Muchas gracias. Estaban todos los hombres acá comentando la situación, ¿eh? Tengo una grave duda. ¿Cuánto hace que tuviste el bebé? Va a ser un mes. No, no puedes estar tan flaca. Y, pero no tenés perdón de Dios. Me maté. Sí, me hice un par de cosas, ¿viste? Una fenómena. ¿Estoy una bien? Fenómena. Bueno, no importa. Yo después te cuento. Escuchame, ¿vos estás de novia? Yo estoy divina, muy bien. ¿Qué vamos a hacer, panqueque? No me cambies de ¿Estás de novia o no? ¿Qué vamos a hacer, panqueque? Ay, qué linda que pará. ¿Me contás un poco? ¿Vas a hacer algo? Porque te extrañamos. Sí, yo también los extraño mucho a todos. No pasa nada, no hay ningún proyecto, nada. Estoy buscando laburo, o sea. Sopete, acá tenemos la actriz que va a hacer la novela conmigo. ¿Cómo no? Ahí un placer. ¿Querés? O sea, creo que como 10 millones de argentinos más estoy buscando laburo. Estoy con muchas ganas de laburar. Sé que es un momento como muy difícil, pero bueno, algo va a salir. Pero me encanta, vos sos re expresiva, pipi, me encanta. No me perdía ni una. Sí, yo, porque viste ese verso que hacen todos de no, tengo proyectos en carpeta, estoy analizando. No tengo laburo, señora. Llame a Suar, dígale que me llame, a Tinelli, ¿viste? No, algo entre todos. No te digo ninguno de esos. O sea, Sopetti Becerra te prepara acá un libreto enseguida. ¿Quién es Sopetti Becerra? Sopetti, ¿dónde está? Se fue. Anda siempre rondando, es como una... Tráiganme a Sopetti, por favor, urgente. Sopetti es como maravilloso. Es una cosa que la cabeza, vos sabés que él tiene un ángel que le funciona todo el día y le habla. Y en este momento está hablando de vos, yo sé. ¿Eh? Buah. Pasamos otro win. El tema, no me contestaste. ¿Estás de novia o no estás de novia? ¿Panqueques vamos a hacer? Yo te digo, te vas a perder un galán que tengo guardadito en el horno. Ah, no. Si es para conocer galanes, estoy siempre dispuesta. Mira, bajamos las luces y todo. A ver. Aparte de todo, te digo algo. Lo bueno que tiene es que cocina, te hace mimos, te enseña a hacer panqueques, dar los vueltos en el aire, pum, pum, pam. Eso me interesa, ¿eh? Y a veces... Lo de que me cocine me interesa. ¿Te gusta? Y te digo algo, y a veces viene con acompañante también. Que se potencian los dos. Va.
Para que le voy a hacer la bienvenida. Gerard, ¿quién viene hoy al desafío con Julieta? Desde los holgoriosos años 20 llega el protagonista masculino de Bonnie and Clyde, que empanquecó a más de una. Con ustedes, Clyde Manuels Barros. Otra vez la misma. ¿Puedo hacer una pregunta? Esta es la de Rambo, ¿eh? Esta es la de Rambo. Ah, pensé que quité otra vez la misma por mí y ya me iba. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo entra el galán? ¡Ay, Juli! ¡Está bueno! ¡Juli, no le digas! ¡Ay, no, perdoná! ¡Boni! ¿Qué te pasó? ¡Clay, maestro! ¡Qué bonito! ¿Qué te pasó? ¡Sí, papá! ¡Monstruo! ¿Qué te pasó? ¡Está más flaco! Y vos estás arruinada, gorda. ¡No! ¡Oiga! No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Margotá! ¿Qué haces, Julieta? ¿Cómo estás? Igual. Divina. Está igual. Mirá, ¿qué haces? ¡Mirá, Manu Montana, Clay! ¡Mirá! ¡Aguanta un poco! ¡Pollo, por favor! ¡Igual! ¡Pollo, dame el descubro de todas las pezuñas! ¡Mirá, mirá qué lindo, mirá! Ayer, vos sabés, ayer fuimos con un partido de fútbol, ¿viste? Beneficio. Allá a Lanús. Mirá cómo me dio este guacho. Mirá, me dio de lleno de... ¡Qué dolor cuando me entra así, viste! No, yo no puedo. Claro, está Oscar Acosta, ¿viste? ¡Pum! Así me manda. ¡No, dalo! La pechera está como pareja. Está un poquito contenida. Pero era medio justo eso, esta, ¿no? Esta la usó, ¿viste? La chica esta, la peruana, el Yago. Ajá. El último capítulo y ahora quedó un poquito apretada. Para mí llegó. Pero casi, mira, ¿cuánto sé que nació la piba? ¿Nena o nene? Piba, ¿no? Bueno, basta, no vamos más. Pará, aflojale un poquito. Aflojale un poquito que hace mucho que no te vemos. Escuchame una cosa. Vos en el gimnasio no te sientas. Vemos que estás mal con el gimnasio. ¿Por qué? No, estás como cada vez más llovido. ¿Cómo más llovido? Está llovido. No, pero tiene un poquito de hombreras. Un poquito de hombreras. Ah, estás con puyapa arriba. Sí, bien, con... sin hombrera mejor. Sí. Bueno, sí. Se incendia. Sí, se incendia. Se incendia. Vamos a volver. ¿Qué pasó? Las hicieron tipo cucharita ahora. Uy, la graciosa. Bueno, Juli, te va a enseñar él, ¿eh? Sí, por favor. Manuel, mi vas a partir de ese momento. Ahora, vos, si ganás, ¿sabés lo que te ganás? No. ¡Un fabuloso chancle TV color! Ahí está. Eso, ahí está. Muchas gracias. Por favor, te pones las pilas, Manu. Porque el chancle es un camión. Mira qué lindo piba, ¿eh? Qué rica. Es que vos te quedaste un poco en el tiempo. No, por eso. Hace como 7 años ya. Cacho, de eso. Cacho. Cacho. Muchas gracias. No. Son bonos. Ahora, la mezcla de bigote y rouge me encanta, sobre todo. Bueno, preparado. Basta de estar atrás. No, pero encanta. Que me enseñen. Te enseñen, Julio. Sus marcas. ¿Listos? Mirá, ya. Manteca todo. Así. Ahí va. Mira vos. Sin tener la... Saquen el humo de la cocina. Los vecinos ahí de Beruti. Los bomberos están que... por acá. Sí. Uy, a la pide. Y el temito de... Ahora, primero se cocina. Bueno, vos le podés hacer cosas, tipo... Claro, vos podés hacer lo que vos quieras. Boni. No, pero espera que tengo que aprender. Boni. A ver. Pará, cacho un poco. ¡Vuelve a dar cosas! ¡No! Bueno. ¡De vuelta la pantalla! Enseñala a Juli. Ahí va, mira, la doy vuelta ahí. ¿Qué es eso? Otra con zapatillas. ¿Quién? ¿Es la masa de zapatilla hoy? No, pero sí, no es dura. 20 segundos. ¿Cómo es? Ahí va. Vení, Bonnie, mira. Ahí va. Ahí. Son zapatillas. Ahí va. No, que me ayuden, no vale. Somos Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, vamos a hacer todo juntos. No, te gano. No, te gano. 5 segundos. No. Bueno, listo. Cómo feo. No me gusta la trampa. Lo puedo decir. Creo que ya me doy por ganada. Obvio, ¿por qué? Obviamente. No me gusta la trampa. Eran dos. Así que chau, descalificados. Bueno, Juli, te doy el tiempo, dale. Mantequita, acordate. Y la pasta chiquita. Vamos, Juli. La pasta que está en la zapata. ¿Ya empiezo? ¡Preparada! ¡En su marca! ¡Listo! ¡Ya! Ahí está. Un poquito. Ahí está. Esparcila. Esparcila. Expresate. ¿Te pasó algo? Expresalo. Vamos a selección el menor, ¿no? Menos. Yo me estoy intoxicando. Un poquito menos. ¡Apaga!
¡Apáguenme la cocina! Por favor, este humo me está matando. ¿Qué pasa? Ay, me quema esto, no puedo. Ay, claro, ¿cuál es la historia? Dale. ¿La pueden ayudar a la nena, por favor? Agárrame ese. Ahí está. Ese, agárrame. Dale, agárrame acá. Eso. Sí, pero... Che, que soy la señorita. Basta, ¿eh? Si yo... Pero qué ahí cosa, va la vuelta, ahí va la vuelta, ahí va la vuelta. ¡Eh! ¡Maestra! ¡Hice una mortal doble! ¡Ay! ¡Ay, me quedo! ¡A esa puede! ¡Muy bien! ¡Opa! Se viene la podrida. Ese no lo vieron, ¿eh? ¡Opa! Bueno, ¿cómo viene? ¿Están de novia? ¿Querés que ponga el plato allá adelante? Estoy haciendo panqueques, no me desconcentré. Pero quiero saber si están de novia. ¡Oh! ¡Bien, bien! Ahora se entiende por qué no tiene novio, vamos. Ahora sí, vamos. El parador te rajaron temprano, ¿no? ¡Listo! Eso, vamos para afuera con esto. No, vamos, vení. No, no, dale, Julio. Mantica, dale, tenés que hacer dos o que sea. Pasa, sí, Valeria. Si no te vas a llevar un... Está el humo, está el bombero caliente. Julieta, 40 segundos te quedan. Dale, Juli, dale. Sí. Dale, que vos puedes. Mirá el chastre que hice en la cocina. No, dale, 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 échale, échale. No, después la vuelta. Échale. Hoy lo van a decir que a mi color que tenés. Opa, ahí está. Uy, uy, uy. Bien, muy bien. Ahí está, listo. Ese ya está. Vamos, uno más. 20 segundos. Mirá que no está hecho. No, ya sabemos que no está hecho. Ay, lo tengo encima, me pone nervioso. Pero no es encima, yo un poco lo siento. Sacalo, Julio, salí. Pero... Pegale. ¿Cómo pegale? ¿Cómo? Mira, nosotros vamos a Mar del Plata a hacer la costa, ¿no? ¿Querés venir con nosotros a hacer los panqueques? Bien, muy bien. Bueno. Muy bien. ¡Bueno! Ay, es una garrapata este muchacho. Sí, es verdad. Una vez que me traes una chica linda, de verdad. Siempre está como... ¿Te sentís solo, sí, no? Está solo, está mal. Yo estoy muy bien acompañado. Mirá, lo que me llevo a casa. No. ¡Vamos, gorda! Yo, gracias a Dios que están descalificados porque se ayudaron. Porque ¿por si no veníamos mal. Pero somos Bonnie and Clyde. Pero bueno, no importa, porque ella intentó y hizo. Otra vainilla. Claro, hizo. No, los huevos revueltos americanos. Es, me mirá, gusta. Fíjate, ahí está. Mirá, o sea, ¿sabes qué? A es mi una casa a comer panqueques no van a venir. No, no. Venís a mi casa. Venís no, a mi casa y yo te atiendo. Pero vos venís a comer a casa. No me dejan decir, no me dejan decir que Julieta fue la ganadora. Y que... muy bien. Estamos en un gran momento que me encanta jugar con la gente. A ver, ¿quién está para jugar conmigo? Aló, aló, ¿quién está por ahí? Hola, Susana de Villa Urquiza. Hola, ¿quién habla? Susana de Villa Urquiza. Susi, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué almorzaste hoy? Mirándote. ¿Qué? Que almorcé milanesas. ¿Milanesas, Susi? Ay, siempre milanesas. ¿Solita la milanga? Con tomate. Con tomate, muy bien, Susi. Bueno, Susi, decime una cosa. ¿Te gusta jugar al dominó? Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, sí. Bueno, mira, sobre la marcha vamos jugando, viste como te dicen, yo soy muy dura para los juegos. Siempre me dicen, vos no te preocupes que durante la marcha lo vas a entender. Yo te digo lo mismo, Susi. Bueno, bueno. Durante la marcha lo vas a entender. Así que elegí un número del 1 al 11 y está todo bien, empezamos. 10. 10, 10, 10. Qué lindo número el 10, es un número que me gusta. Es que soy el Diego. Cucharón y cuchara. Bueno. Cucharita, cucharón, no mejor. Así, ¿no? Mejor. No, así. Ahora. Así, para que te lo dije, te lo di vuelta. Ahí va. 3. ¿Cuál 3? 3. El treque, 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 treque. Esto es comodín, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sigue jugando. Sigue jugando. Vamos, bueno, Susi. Bueno, a ver, el 6. El Chase. El 6, eso es un número que me gusta. Ay, pero nos arruinó todo el juego, Chase. No sale ni tenedor ni cuchillo. Ay, Susi. No, no sé. Qué macabro. Bueno, Susi, qué lástima. Bueno. Te ganaste algo igual, Susi. Digo que esto de estar caminando estoy agotada. Tengo las varices hechas para más. ¿Cómo es tan divino? La estamos pasando, lo que se llama pipí, cucú. Estamos en todos los países. Mira, ya me compré la valijeta para ponerme todos los presents. Compré para todos los mundos de la televisión. Te compré a vos, Maru, a Pelufo, a todos. Miren, estas alfombras, qué divertida. Estos son paraguas, producción, ¿no? Ay, me voy a llevar uno. Me combina con el estofado que tengo en casa. Me combina igual. Me llevo un paraguas. Lo que son estas corbatas para Mariano Pelufo. Me voy a llevar una, producción. Y ahí está. Esta me... Y para el Becerra, el señor de los anillos, Becerra. Ay, esta me encanta. Me llevo... ¿Esta de dónde es?
Esto es de Bolgonia, Made in Italy. Ay, yo lo conozco, conozco este lugar, ¿eh? Vamos a hacer la cola, porque por más que seamos de la televisión, tenemos que hacer lo que el individuo hace en todos los momentos. Esto es televisión en vivo, hago la cola como todos. Estoy sudando como un chancho, como todo el mundo también. ¿Aceptan patacones? Sí, ¿cómo no? Ay, qué suerte, porque no traje patacones. Qué suerte que lo aceptan, porque yo no lo traje. Bueno, cóbrame esto, sí. Cóbrame. No, la corbata no, mi amor. El paraguas, digo. Sí. Es mala suerte. No llevo. Me lo está sacando, está bien. Mira que no lo voy a llevar, Mira que no lo voy a llevar, que es de la televisión. ¿Te lo cobro? No, es mentira, es la televisión, no lo voy a llevar. Así que cobrás, pero no lo cobres. Y estamos comprando todo de la Feria de las Naciones. Ya volvemos, ¿eh? No lo llevo, mi amor. No lo llevo. Ya seguimos, ¿eh? Compré todo el negocio, me gasté todo el dinero en esto. Ya estamos más, ¿eh? En la Feria de las Naciones, en el Free Shop. Hasta luego, ¿me puedes una bolsita? ¿Cómo no? ¡Ay, pero yo quiero paraguas! Sopetti, no me compres paraguas. Yo quiero que me compres ese paraguas que trajo Teresita. Necesito paraguas, Sopetti, ¿me lo va a comprar? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Tengo micrófono. ¿Tiene plata? Mira el escribano, es un maestro, es ganador, ¿eh? Qué corbata, es un galán de aquellos, camiseta puesta, es un bombonazo. Es tan bueno, guau. Le mando un beso a Lili de Caballito que cumple años. A la Wanda de Tuba, la Free for Fire, and you. Ahí está, a ver. Provence la Biel. 6-7. Ay, qué lindo número el 67, ¿eh? Ojo al piojo, ¿qué significa eso? Provincia de Buenos Aires, si tu teléfono termina con dos numeritos 67, va a sonar ahora. En breve, vamos a decir hola Maru, vas a ir al plato de la suerte y tenés que elegir platos que todavía nadie haya elegido. Acordate que una cara salió, claro. Y el resto de los premios van cambiando de lugar, así que atentos con ¿llama? Eso. ¿Llama? Hola Maru. ¿Hola? Otro. Me tiene como una tortuga, ¿viste? A la One, Two, Three, Four, Five, ay, ahí está. Lo caché. Ahí está. Tiene 97. 97, vamos con el 7. Ahora subimos 30. Ahora vamos en 97. ¿De dónde es? Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Teléfono que termina en 97. Decí hola, Maru. Atendés y decís hola, Maru. Si después no es Maru, no importa. Son si es de la pizzería, decís hola, Maru. Claro, hola, Maru. Decí hola, Maru, cualquiera. Está todo hola, bien. Maru. Total, los cables no le funcionan a ninguno. ¿Hola? Me cacho. No, era una vez. No. No, me cacho en 10. Ay, ¿por qué? A la One, Two, Three, Four. Pero no queda cupón, vamos a tener que empezar a barrer, dale. A ver, ¿dónde es este? San Juan. ¡San Juan! 95. Mira qué lindo San Juan. 95. A ver si en San Juan dicen hola, Maru. Hola, Maru. Hola, Maru. María José, pueden decir hola, María José. María Coche, me dice. ¿Qué hace Biarru? No me gusta, me diga. Hola, Maru. Hola, Maru. ¡Bien! ¡Bien! Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Romina. ¡Romi, qué bueno! Decime una cosa, Romi. Sí. Vos sabés que salió la carita, ¿no? No, ¿cuál? No. Buah, no importa. No te Romy. Podemos decir. ¿Qué comiste, Romi? Romi, ¿qué almorzaste? No sabés. Romy. ¿Qué? ¿Qué almorzaste hoy? ¿Almorzaste? Ay, que no me acuerdo. ¿Cómo? Para. Acá. No, Romy, vos. ¿Cómo no te acordás qué almorzaste? Romy, estás peor que yo, Romy. ¿Cuánto tenemos de memoria residual? ¿10 minutos? No me acuerdo, Romy, a ver, hagamos memoria, Romy. Tiene poca RAM. Romy, hagamos memoria. Era pescado, era carne, eran unos fideos, era arroz, era albóndiga. Bife con huevo. Era con huevo. Arroz con huevo. Bife con huevo. ¡Eco, Romy! ¡Bife a caballo! Jugosito con el huevito que yo. Vamos, es que de a poco vamos avanzando. Ya estoy haciendo terapia al público. Ya. ¡Ay, qué rico! Romy, bueno, escúchame una cosa. Vos ahora tenés que elegir los platos que más te gustaría comer en un restaurante de lujo. ¿Romy? Sí. Hay 13 mil pesos de juego, Romy. Ponete las piletas. Dale. El pollo. El pollo. Me gustó cómo dijiste el pollo, ¿eh? Me encantó eso. Pollo. ¡Pollo juguera! ¡Otro plato, Romy! ¿Qué otro? Tomate relleno. ¿Tomate a ver si están los tomates rellenos, Romy. ¡Seca ropa! ¡Otro, Romy!
comí. El último. Otro, ¿verdad? El que está acá abajo, del la tercera columna. ¿Choclo, torta o langostino? No, no, la, de la... ¿Eso? No, más arriba, ¿Qué? Este, la picadita. ¿Dónde está la frutilla? Ese. ¿Este? Ese. Ah, las tres bochitas de helado. La crema. Bocha, la bocha. ¿Qué tendrá la bocha? Crema, frutilla y chocolate. De vuelta, a ver. ¿Qué? ¡Opa! A la pipetúa, a la pipetí, a la pipetó. Robby, ha salido una cara, ha salido otra cara, aunque era una cara sola. Tú te has ganado 6 carropas y una juguera. ¡Muy bien, Robby! ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Viste que salió? Mirá, con el secarropa tenés que meter la ropa una vez que la lavaste. Y con la juguera cortar la naranja al medio y le vas dando. Te llama, Robby. Después te explicamos. Me gustó que, ¿cómo dijiste? ¿Cómo hago? Te salió tipo Betty. Bueno, Romy, te mandamos un beso. Bueno, un beso, chao. Chao, mi amorcito. No. Bueno, saliendo cara, loco, estamos todos guay. Ahora nos vamos a la cocina, ¿qué pasa la cocina? Venga, señora, venga, venga, hola. ¿Cómo les va, amigos de Latinoamérica? Amigos de Telefe Internacional, aquí estamos nuevamente con la señora Maru Botana, como invitada de lujo. Y tengo para ustedes, sí, para usted, señora, que está mirando por televisión, el mejor invitador de Guatemala de animales, hacer los mejores animales. Animales. Sí, también hace un montón, sí. Hace uno, no hace. Hace el chancho. Sí, pero hace un solo chancho. Si usted le pide mucho chancho, no hace, hace uno. Entonces, animales. A mí me gusta eso, el elefante hace. Mira, yo le voy a presentar. Está, hoy está bonita, está linda. No me ahora, voy a hacer una cosa. Me saca los mocos. La voy a presentar a Tony Fa, 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 No. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro, ídolo! Gracias, ídolo, ídolo. Gracias, ídolo. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en Argentina. Bueno, gracias. Mira, Guatemala. 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 Mira lo que va a hacer ahora. Señor, este fruto de la palmera costa, ahí voy. Ahí va. El oso panda invernando, mirá. Invernando, ahí está la nieve, claro, por supuesto. Ahí está invernando. Ahí está invernando. ¡Hace igual! ¡Mirá! ¡Mirá! Impresionante. Gracias, lo que sí me pidió que lo despertamos para el último capítulo de Yago porque no se lo quiere perder. Gracias. Lo que sí no le dé besos porque hace 6 meses que no se lavó los dientes. Imagínate. Está Invernardo. Invernardo Neusta. Disculpame, no, quiero sonidos. Hace otro. La cabra macabra. Atención con la cabra macabra. Ahí voy. Atención. Silencio en el piso, por favor. Cuidado. Silencio en el piso. Atención. Ay, qué bonito. La cabra macabra que come, lo único que come es esta plantita. Mira. Dale, vamos. No, dale. Pero comemos mejor. No, dale, no. Vamos a empezar con la. Dale, dale. Comemos poquito. Mejor el plato. No. Sí, pero. El plato de allá que. De la boa. Sí, en realidad. Se la coma. No. En realidad, a veces, cuando no hay de esta planta. No, güey. Esta planta que se consigue nada más que en Formosa. Cuando no la consigue, pide, llama por teléfono hoy. ¡No! Te dije que la comiera. No puedo más. Estoy harta del chantaje este, mira, me gusta el rato. ¡No! La gente me pone nerviosa. Bueno, basta, me saturaron, ¿eh? ¿Qué querés? Se avivaron, vámonos. ¿Qué cosa? Mira, si tuviera un balde, se lo tiraba y si tuviera. ¡Me traen los tomates! ¡Ay, Tire! ¿Qué pasó? ¿La encarcelaron? Sí. Ay, esta yo es divertidísima. Seguimos de shopping en la Feria de las Naciones. Estamos en uno, están chidos, sudan muchísimo. Mirá lo que son. Estos son. Tiene olor a chino, es chino total, es para dormir, me encanta. Aparte, es súper barata. Aquí, nada, sigo por acá, sorry. Ay, miren lo que es esto, Manu. Esto es imperdible. Esto no lo encontrás en ningún lado. Yo lo vi solo en una película que lo usó James Hansett, me parece. No, no. ¿Y esto qué es? ¿Producción? ¡Ay, es un sobre de perlas! Esto me combina perfectamente, ¿eh? Te digo, te venís acá en bolainas y te vas totalmente vestido solo por 10 pesos, seguramente. Esta me encanta, me combina perfectamente, ¿eh? No, yo me lo llevo. Hasta luego. Me lo voy llevando, chao. Hay un guardia, producción. Me quedo para esto. Permiso. ¡Ay, me descubrieron! Sorry, soy de Telefe, amiga de Maru Botana. Perdonen, ¿eh? Ya volvemos. ¿O nos vemos en el estudio?
ahora mismo con el señor en la comisaría. ¡Sorro! ¡Hasta luego! No, che, yo no me robo las cosas. De vez en cuando me sonó la trompeta esa, pero no, nunca me llevé la nada. ¿Trompeta? Sí, juro que nunca, nunca me robé nada. Viste que uno siempre tiene de chiquitito esa faceta de pim, pim. Yo no, soy muy noble. No. Bueno, los quiero mucho, gracias por todo. ¿Quieren que les cuente un chiste hoy? Sí, dale, sí. ¿Les cuento uno? Uno, ¿les puedo contar uno? El del general, el borracho del general. No, era así. ¿No puedo contarlo? ¿Puedo contarlo? Había dos gallegos, no sé si los conté, por eso los conté. Había dos gallegos que iban caminando, uno viene con otro, se encuentran en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Entonces, ¿qué tal? Estaba José con un sobre todo. Entonces le dice, bueno, pero oye, José, escúchame, que te estás tan abrigado. ¿Por qué estás tan abrigado con el calor que hace? Es que le dice, vos, Juan, es que acabo de ir al médico, el médico me dijo que estaba enfermo y me dio un diagnóstico. Usted tiene que tomar agua, mucha agua y sobre todo en verano.